A ver, Mary, escúchame, mira, tú también. Si tu papi lo vi empinando el coche, ¿ah? Me tienes que ver, yo le pongo un par de padre. Cosas para que pare la... Un minutito, por favor, padre Benigno. ¿Me entendieron, no? Que pare la tontera. Sí, padre, ya. Papá. Ya. Oye, lo que pasa es que la Mary tiene el rollo en la casa, lo que pasa es que el marido anda bueno para el trago. A ver, para. Que tú ayudes a esa señorita. Disfrazado con esa sotana. No está bien. Es entendible, pero no está bien. Lo que tú no deberías haber hecho es haber ido a la casa de don Dionisio en fuego y haberlo confesado, hombre. Tranquilo, pues si no fui yo el que lo confesó. O sea, sí lo confesé, pero porque él me lo exigió, me lo pidió de rodillas, córtela. Pues. Aparte que me contó que... A ver, para. El secreto de confesión es sagrado. ¿Te das cuenta por qué un irresponsable como tú no puede ejercer como sacerdote? ¿Ah? No le ponga tanto. Yo te dije, yo no sé por qué cometí la irresponsabilidad de dejar que tú siguieras engañando a esta gente. Pero ¿sabes qué más? Eso se acabó. ¿Cómo que se acabó? Esa función. Si usted me dio 7 días de plazo, 7 días son 7 días. Aparte que es palabra de cura, usted me lo prometió. Lo siento, pero se acabó. Tú mañana a mí le vas a decir la verdad a toda la gente de este pueblo. Si no se lo dices tú, se lo voy a decir yo. Sí, usted me dijo que eran 7 días. Ah, usted ve como la gente aquí me quiere como me pide el papá. ¿Papá, qué? Con la fe del pueblo no se juega, piruja. Escúchame. Yo no estoy jugando con la fe del pueblo. Casi bien alguna vez jugué, pero yo necesito esos 7 días para cumplir mi misión, ¿me sigue? ¿Misión de qué? ¿De qué misión me estás hablando? Tú lo que no quieres es que yo te desenmascare porque estás enamorado de la Magdalena. ¿Cierto? Sí, estás protegiendo tus intereses personales y tu persona. Eso harina de otro costal, padre. Eso es otra cosa. Sí. Lo que pasa aquí, yo tengo que cumplir mi misión aquí. A ver, ya. ¿Cuál es tu misión? Sacar al coludo de aquí del pueblo. ¿Vas a seguir con eso? Ya, bueno, ¿vio? No me cree. Por eso mismo no se lo quería decir, para no asustarlo. Sé que voy a terminar creyendo que estás loco, piruja. Y en vez de ir a la cárcel, te deberías ir a un manicomio. Pero ¿qué pasa? Usted no ve las cosas que pasan en este pueblo. ¿Ah? Incluso usted habló con él. Yo lo que vi es una persona desorientada y gente supersticiosa. Nada más que eso, hombre. No puede ser tan incrédulo, por favor. ¡Sensato! Perfecto. Ya. Listo. Entonces, ¿no va a dejar...? Y yo cumplo mi misión aquí en el pueblo. Así nos vamos, vale. Mañana. Mañana se vence el plazo. Así que ándate preparando, porque vas a ser tú el que hable con toda esta gente. Vas a pedir perdón públicamente por lo que hiciste y por haber involucrado el nombre de nuestra iglesia en tus enredos. Hasta luego. Pero no será fácil. ¿Está bien? Bien. Bien, sí. Fue el susto nomás, tranquilo, no se preocupe. Este yo lo conozco. ¿Conoce a este caballero? Sí, pero no tiene nada que ver conmigo, ¿eh? ¿Lo conoce o no lo conoce? Sí, don Santiago Cienfuegos, el hijo del dueño de la funeraria.
Santiago sin fuego. Estamos listos, vamos. Ay, mamita, 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 mamita. Ay, pichiquitita, 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 ¿por qué se murió esta patada? Ay, 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 don Sofiroco. Sabemos todos que usted era un pésimo hombre, que era un pésimo patrón, que era un fresco moledera. Uno deja descarriada, pero esperamos que Dios lo tenga en su santo reino y que igual lo perdone. Igual era medio chueco este gallo, pero tenía su lado amable también. Momentito, momentito, bárbaro. Vale. Aquí estoy vivo. Mírenme, miren. ¿Y ese ruido? A lo mejor es tu papá que anda peleando por ahí. ¡Fantasma! Ay, es que como dijo tantas cosas inconclusas, capaz que todavía esté en el purgatorio. ¡Y dando vueltas, dando vueltas! No voy a caer en el jueguito de ustedes. Lo que están haciendo es presionarme para que yo les venda mi parte del quitallanto. Pero no lo voy a hacer. Ni lo piensen, ni lo piensen. Sofanor, por favor, descansa en paz si es que puedes. Amén. No voy a caer en el jueguito. No. Que ni siquiera hayamos podido dejar el ataúd abierto. Quedó tan estropeado. Pero es que mami quedó asqueroso, pues si quedó para la historia. ¿Cómo lo íbamos a dejar abierto? ¡Es figurado! ¡Compadre! ¡Qué bueno que vino! ¡Mira lo que me está haciendo mi propia familia! ¿Está todo listo? Sí. Hay que llevarlo al tiro a la funeraria. Porque está haciendo mucho calor y se echa a perder con todo esto. Claro que más echado a perder de lo que estaba. ¡Es imposible! ¡Momentito! ¡Pare! ¡A la una! ¡A la dos! ¡A la tres! Acabó el trabajo. ¿Qué pasa? Nada, que tú vas a empezar a jugar conmigo y ahora me vas a acompañar a un picnic. Ya, ¿y dónde vamos a ir? ¿Te acuerdas de ese lugar donde íbamos cuando éramos niños? Sí, la última vez fui contigo. Anda a buscar un chal y vamos. ¿En serio quieres ir? Sí, en serio. ¿Pero te sientes bien? Sí, me... Oye, siento bien. Me siento... ¿Segura? Bien. ¿Segura? Sí, ya apúrate. Cames, tú me querís, ¿cierto? Sí, tiró a reconocerme. Ya, pero a lo mejor estáis paranoico nomás, pues, Simón. No, yo creo que me cacharon. O sea, yo igual casi me fui a espalda cuando vi la camioneta. Y para peor, el Radamés me dijo que si le preguntaban, iba a decir la verdad. Y esto es por culpa tuya, compadre. Porque si vos no hubierais abierto el tarro, esto no estaría pasando, ¿cachai? ¡Es culpa mía de que el Freya sea un hocicón ahora! ¡Ándatela! ¡Ya, déjese, peleador! ¡Fuiste ya, ya! ¿No se dan cuenta que estamos metidos en el tremendo tete? ¿Ah? A mí también me apretaron. ¿Quién? ¿Martina? El padre Felipe, me dijo que mañana mismo la largada, me dio el ultimátum. ¿No puede ser? Cabrón. ¿Qué? Estamos cercados así por todos lados. No se dan cuenta que estamos sonados. Ya. Toma. ¿Sabéis que ahora que te vi sentada ahí me acordé de la última vez que estuvimos acá? Cuando éramos muy chicos, no sé, tenemos que haber tenido unos 7, 8 años, algo así. Sí, yo soñaba con este lugar, pero no sabía que lo conocía de verdad. Aquí me enseñaste a nadar. Sí. Bueno, cuando se podía nadar, ¿te acordáis? ¿Se te pasó el frío? No.
pasa? ¿Ah? ¿Te sientes mejor? Sí. Perdóname, no me achaquéis todos los problemas a mí. O sea, yo soy el único que aquí se la ha jugado por ustedes dos. Compadre, ¿cómo querés que no te achaquemos si tenemos la cara pisándonos los talones? Ya, no, se pongan a pelear como cabros, chicos, ya. Ya, ¿sabes qué? No peleemos, por favor, dejemos la histeria para cuando estemos fuera de este pueblo. Ah, chao. Piruja, nos tenemos que ir de aquí ahora. No, 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 no nos vamos a ir de aquí ahora. No nos vamos a ir de aquí ahora porque... mañana en la noche el cumpleaños del viejo y ahí vamos a recibir la herencia. No podemos esperar hasta mañana, Simón. Mañana va a ser demasiado tarde. Loli, ¿sabes qué? Apretémonos, ya. Chavo, la plata, chavo, la herencia, apretémonos, ya, vámonos. ¿Cómo? ¿Cómo? No. No, un momentito. O sea, cabrón, espérate, ¿cómo chavo con la herencia? ¿A qué vinimos este pueblo de mierda? ¿En qué nos hemos quedado esperando esa puta herencia? No nos vamos a ir ahora sin la herencia. Perdónenme. Además, otra cosa, ¿a dónde nos vamos a ir? ¿Ah? ¿A dónde? Cabrón, no tenemos plata ni para echarle encima a la Celeste. ¿Qué crees que nos vayamos a donde? ¿A la quebrada de la ají? Ya, ya, estupendo. Vámonos nosotros dos. Vamos nosotros dos, dejémoslo tranquilito con sus famosos billetes, compadre. Yo no estoy ni ahí ni con él, ni con esa plata. Ya, Loli, pero sabes que pensándolo bien, yo necesito un poco más de tiempo para arreglar unos jugos que tengo, unas cosas personales así. ¿Por qué no nos vamos mañana a la noche mejor? Pero, Viruja, ¿cómo? Así, vale, mamá. Vamos mañana a la noche, sí. Ya, pues, mañana. Pero consta que lo hago por favor. Porque no te pienso dejar solo, ¿me entendí? No lo hago por ti, Simón. Esta cuestión es un riesgo. No me digan después de que no los advertí, ¿ok? ¿Has sabido de la Elisa? Rigoletto no tiene idea de lo que pasa con la cita a Elisa. No te creo nada, inepto. Te has estado engañando durante todo este tiempo. El señor no tenía ningún derecho a conocer la verdad de la cita, Elisa. ¿Y eso lo decides tú? Sí, porque fue Rigoletto el que salió detrás de los niños esa noche maldita. Rigoletto el que lo siguió. Rigoletto el que encontró a la cita, Elisa, malherida junto al río. Y Rigoletto el que la crió, la cuidó y la trajo de vuelta a Quimilo. No usted, Rigoletto. Eso le da derecho a decidir lo que él piense que está bien para la cita, Elisa. ¿Es ella? Adelante. Lo busca, amigo. Ah, buenos días. Buenos días, ¿el señor Dionisio Cienfuegos? Sí. ¿Y usted quién es? Rómulo Gallegos, Investigaciones de Chile. ¿De qué se trata? Bueno, nos gustaría hablar sobre su hijo Santiago Cienfuegos. Bueno, que llegaron, chiquillos. Estábamos esperando el tecito. Gracias. Vamos descargando nomás. ¿Sofía? ¿Sofía, para dónde va? Me voy, chiquitito, no, papo. Me voy a cumplir con mi deber de esposa. ¿Cómo? No, no, no. Por favor, no me digas que tú te vas. Sí, me voy con el L. Pero, ¿y los niños? ¿Qué va a pasar con ellos? Bueno, se van conmigo, lógico. Nos vamos todos a Temuco, chiquitito. Pero... Sofía, por favor, ¿estás segura de lo que vas a hacer? Estoy completamente segura, chiquitito. Mira, lo primero que tengo que hacer es levantar la demanda, ¿sí? No sé, tiene un poquitito de piedad y le achican la condena, Lele, pues. Bueno, si tú crees que es lo mejor, Sofía, y no hay nada que yo pueda hacer, que te vaya bien y que Dios lo acompañe. Gracias. Dame un abrazo. ¡Niños! ¡Niños, vengan a despedirse el tío chico que nos vamos! Chao, chicos. Chao, lo quiero mucho. Chao, nunca me olvidaré usted. Chao, papá, chao, chico. Chao. Chao. Escúcheme una cosita, chao, mejor. Niño, escúcheme una cosita. Mire, escúcheme, ven. Cuando vean al papá, dígale que lo quieren mucho, ¿ya? Porque no va a estar muy triste, muy solito si ustedes se van, ¿ya? Ya, chao, amigo. Ya, ¿las colaciones se las echaste, Sofía? Sí. Pipí y caquita hicieron, ¿cierto? Sí, se van.
Ya, no manejes tan fuerte, Sofía, que no, después ellos pueden vomitar, ¿ya? Ya, vamos. Déjanos solos, inepto. Sí, mi lord. Bueno, dígame, ¿para qué necesita a mi hijo? Nosotros vinimos en un procedimiento para capturar a un tal Eleuterio Gómez y en la calle, por casualidad, yo me encontré con su hijo. Su cara me pareció familiar. Pero, ¿familiar qué? No, no, no lo entiendo. ¿Le suena el nombre de Simón Valladares? ¿Simón Valladares? No, 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 para nada. ¿Estás seguro? Sí, completamente seguro, pero no, no entiendo todavía qué son todas estas preguntas. Bueno, resulta que Simón Valladares es un delincuente común, un estafador profesional que está acechando esta y otras regiones hace algún tiempo y está estafando a los pueblos. ¿Una especie de cuatrero? No precisamente. Bueno, si no le suena el nombre de Valladares, no tengo nada más que hacer aquí. Vamos a estar en contacto. Bueno. Te dejo mi tarjeta. Bien, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Ya está bueno. Córtenla con esta lechera, ya. Adiós. Adiós, Omar. Ojalá que puedas descansar en paz después de todo lo canalla que fuiste. ¡Basta, Michelle! ¡Ay! ¡Ay! ¡Un fantasma! ¡Hay que pegarle al fantasma! ¿Dónde está el fantasma para pegarle? ¡No, don Garote! Si no aparece el fantasma, no lo mire el ojo, que se puede poseerse. ¡Déjenle eso! ¡Sin miedo, sin miedo! ¡Sin miedo, sin miedo! ¡Sin miedo, vámonos, sin miedo! ¡Bienvenido, bienvenido! Por favor, dile a los cabros que me vengan a ayudar con el ataúd. Yo no lo puedo cargar solo. Sí, vamos con los chiquillos, no se preocupen. Garote, córtala de hacerte el leso, ¿ya? Termina con la bromita esta, ¿ya? ¿Qué quiere, fantasma de Sofanor? ¿Qué quiere? Es que no puedo creerlo, no puedo creerlo. Que tú te hayas prestado para este juicio. Nosotros somos amigos. Negocios son negocios. Ellos me pagaron todo el entierro. Y yo tengo que hacer mi deber. Pero no tiene sentido. Yo estoy vivo y aquí no hay nadie, hombre. Mira, te digo una cosa. Es la última vez que te dirijo la palabra. No hablo más contigo. ¿Qué? ¿Entiendo? Porque se supone que para nosotros estás muerto. Y uno no habla con los muertos, ¿entendiste? Chao, chao, pescado. ¿Le suena el nombre de Simón Valladares? Es un delincuente común, un estafador profesional que está acechando esta y otras regiones hace algún tiempo y está estafando a los pueblos. Yo fui adoptado por una familia que me puso Simón Valladares. Y lo mismo pasó con la Elisa. ¿Me sigue? ¿Entiendes? Después de unos años nosotros nos reencontramos con la Elisa. Y bueno, ahí apareció el padre Benigno, que fue el que nos dijo que viniéramos acá para estar a su lado, papá. Yo sé que hace mucho tiempo que no hablamos los dos, pero no tengo a quien más recurrir en este momento. Dios mío, Dios mío. Pídeme lo que quieras, pídeme lo que quieras. Pero, por favor, que Santiago sea mi hijo. Te lo suplico, que sea mi hijo. Porque yo lo quiero. Yo lo quiero. Lo quiero. ¿Subir? Cantaría, pero no sé, ¿para qué? Tú sabes que el viejo nunca me ha tenido buena.
Por eso siempre has entrado por la ventana, ¿cierto? Oye, ya mañana vamos a ir a otro lugar. Que yo lo voy a elegir ya, pero va a ser sorpresa. Es que mañana no voy a poder ir. ¿Por qué? Mañana es el cumpleaños de mi papá y quiero estar con él. Qué divertido, es la primera vez que te escucho decirle papá. Ah, ¿y eso está mal? No, no, supongo que no. Finalmente, es tu papá. Bueno, lo pasé increíble. Yo también. De verdad, hace muchos años que no era tan feliz. Eres muy buen actor, Radames. Oye, oye. En el pueblo. ¡No! ¿Quién es? La Amelia y la Laurita. ¡No! ¿Murió Sofanor? No, Lila. Ellas le quieren dar una lección y lo quieren pasar por muerto. ¿Y por qué? Lo que pasa es que él se portó muy mal con ellas y la cieguita. Además, resultó que Sofanor es el padre de la guagua de la cieguita. ¡No! Pero ese caballero es tremendo. Muy bien merecido. ¿Se tiene lo que le están haciendo a ellas? Sí, pues. Pero no las vamos a invitar nada aquí a nuestro club de viudos alegres, porque este es un club para viudos de muertos de verdad, no de muertos de mentira. Claro. ¿Ah? Ya, ¿terminaron de escribirle los mensajes a su difunto? Sí. Mira, yo le pregunto a Armando si me conviene o no irme de gira con los insociables. Buena pregunta. ¿No? Excelente pregunta. ¿Y usted, Caronte? Lo que yo quiero es que la Pasita y la Glorita me digan dónde quedarían los documentos de la carroza. Porque no los puedo encontrar. Ya ando manejando así nomás. ¡Ay, qué terrible! Claro. Y además, les quiero pedir que me avisen, por favor. ¿Sí? ¿Acaso van a venir a buscarme? Porque yo la he hecho mucho de menos. No hay que hacer, me aburro. ¿Usted cree que me contestarán? No sé, po. Le vamos a hacer empeño, eso sí, ¿ah? ¿Y tú, Filo? ¿Qué recado le vaya a mandar al Erasmo? Chuta, estoy mega complicada. Ah, porque mira, por un lado le quiero preguntar si me perdonó. ¿Ya? Pero es que resulta que yo no sé si yo lo perdoné a él. ¿Qué hago? No sé. Mira, ya vamos a tratar de que todas nuestras preguntas tengan respuesta. Ojalá que así sea. Yo quiero preguntarle al Reinaldo y a Armando también, que le pregunten a los demás difuntos si ellos saben qué es lo que va a pasar el 1 de noviembre. ¿Qué le pasa a mi viejo? ¿Por qué pregunta eso? No, porque fui para la pieza, está encerrado, le golpeé, le toqué y no me abrió, pues entonces me preocupé. No querrá verte, que otra cosa va a hacer. ¿Pero cómo no va a querer verme a mí, hombre? Uy, ¿sabéis qué? No estoy preocupado, me tengo que le pasó algo raro. ¿Sabéis por qué no me pasáis la llave para ir a ver qué le pasó? Para no ser hijo del carcamal, te preocupas mucho por él. Sí, pues me preocupo. Soy el único que se preocupa en esta casa, debe ser igual que lo mismo que dijo la Lisa. Porque en el fondo soy el único que lo quiere también. Ya, hombre, pásame la llave, ¿sabes qué? Estoy preocupado. Rigoletto no la tiene y te va a dar un consejo. No te preocupes tanto. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Ya vas a saber. Cuando el carcamal se encierra en esa habitación, muchas cosas cambian en esta casa. ¿Y qué va a pasar ese día? ¿No se acuerda?
acuerdan que nació una guaguita horrible en la quebrada del ají y dijo que algo espantoso iba a pasar el 1 de noviembre? De veras, se me había olvidado. Y a mí no se me había olvidado. Desde ese día que ando como espiritual. Oh. Sí, va a pasar algo terrible. Ay, no seas tremendista, niña, por Dios. Es que faltan muy pocos días para ese día, pues, y no sabemos qué va a pasar. Yo sé lo que va a pasar ese día. ¿Tú sabías? El don Ángelo se va a casar con la Altagracia. Ya se me puso tonta de nuevo. Ya, chiquillos, yo me voy con estos papelitos a hacerle empeño, ¿ah? Voy a dormirme ligerito a ver si mi Reinaldo me sopla en el oído la respuesta. Buenas tardes, ya. Pues. Duermas bien. Gracias. Yo les cuento mañana a ver cómo me fue, ¿ah? Chao. Lo siento, pero se acabó. Tú mañana mismo le vas a decir la verdad a toda la gente de este pueblo. Si no se lo dices tú, se lo voy a decir yo. Permiso, padrecito. La Lucre me dijo que me andaba buscando. Sí, es cierto. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que, Angelito, que yo quería proponerte algo. Ya, pero no me asustes, padrecito. Lo que pasa es que te quiero hacer una pregunta y necesito que tú pienses maduramente una respuesta, para mí, una respuesta definitiva. ¡Ay, ya, padre! ¡Pregunte, pues! Ya. Voy a preguntar. Lo que pasa es que quería saber si tú estarías dispuesta a irte conmigo mañana del Edén. ¿Cómo? No entiendo. Eso, que yo estoy dispuesto a dejar todo esto y irnos lejos, irnos juntos. No, ya, parecito, por favor, ya, pues ya. Ya hemos hablado de eso antes, pues usted es un cura, pues padre, no sea por fiado. Padre, no entendí, por favor, escúchame. No, el que no entiende, padre, es usted. Dios no me perdonaría una cosa así, yo tampoco me podría perdonar algo así, oiga. Pero si yo no fuera realmente el que soy, o sea, si yo no tuviera esto, sí. Ay, padre, ya, deje de tirarse para abajo, ¿quiere? Deje de ser tan humilde, oiga. Usted es un sacerdote excelente. O sea, le falta poquito para ser santo, oiga. A ver, Angelito, si no querís por la buena, vais a tener que ir por la mala, no, papá. Total, tarde o temprano, tú ibas a saber. Si lo decís por lo de los tiras, no te preocupes porque averigüé que no era por nosotros, era por el Eleuterio. Así que, un problema menos. Yo no confiaría tanto igual. Ya te dije, si se tiró a reconocerme. Ya, pero podéis estar tranquilo hasta mañana en la noche. Esos tipos de reacciones súper lentos. No siempre, cabrón, no siempre. ¿Qué te pasa? Estás como raro. No, tengo un dolor como acá, no cacho. Pura angustia, ¿no? Tal vez, no sé. Yo sí sé lo que le pasa. Es por el viejo. A lo mejor, pues, puede ser. Lo que pasa es que como no he tenido a quien contarle mis cosas, ya que vos andáis en mala conmigo, entonces, no sé, pues, somatizo todo y... Vivís bien, cabro chico. Si sabéis que aunque estemos en mala, yo siempre voy a ser tu oreja. O bueno, no sé, pañuelo lágrimas, según sea el caso, ¿no? Ya, pues dime, ¿qué te pasa con el viejo? Sabes que no sé, pero como que... Como que me está dando lata estafar al viejo. Padre, no entiendo. ¿Qué es lo que me quiere decir usted que se supone que yo no sé? A ver. Mira, Angelito, yo te lo he tratado de decir mil veces, pero no resulta. No he podido. ¿Pero qué? Yo ya sé lo que me va a decir, padre. Usted me va a decir que usted no es lo que yo creo que es. ¡No! Yo lo que te quiero decir es que yo no soy un cura. No, pues, padre. No es un cura, es un santo. No. ¡No soy un santo! ¡No tengo una gota de santo! ¡No tengo un pelo de santo! ¡No, no, no!
soy un chanta, soy un pelusa, soy un pobre mentiroso, ¿no? Por favor, yo sé que usted no se siente digno de que alguien le diga una cosa así porque cayó en tentación con esta devota y porque antes de ser cura usted fue un hombre deshonesto, pero entienda, no importa, padre, no importa. No tiene nada que ver con que usted deje de ser cura ahora. Por favor, no cometa ese error, padre. ¡No sea loco! Angelito, siéntese. Mira, escúchame. Yo sé que después de lo que te voy a decir, Tú quizás no me vas a querer ver ni en pintura. Quizás todo tu cariño se va a ir a las pailas, pero yo te lo tengo que decir, ¿ya? Padrecito, mire, me diga lo que me diga usted. No se preocupe porque yo no voy a dejar de sentir lo que siento por usted, oiga. No creo que haya nada tan terrible. ¿En serio? Sí, padrecito, en serio. Pero yo no creo, no... Mire, ¿sabe lo que pasa? Es que yo no quiero arrebatárselo a Dios de las manos, ¿me entiende? Yo no sé, quiero que usted siga siendo como él nomás. A ver, Angelito, hagamos un trato. Dígame, ¿qué trato? Después de lo que yo te voy a decir, tú me vas a seguir queriendo igual. Y tú te vas a ir conmigo de aquí del Edén. ¿Y para dónde se supone que te quieres ir, vos? Qué raro que vos digas eso. Cuando justamente has sido tú el que insistió en que a eso vinimos a este pueblo. Sí. Pero es que, bueno... Pero ahora es distinto. A ver, ¿por qué ahora es distinto? Bueno, porque es distinto, porque las cuestiones han cambiado, porque tú misma has dicho que yo he cambiado. Bueno, simplemente por eso. Además que para mí es primera vez que estoy tanto tiempo con una persona a la cual voy a estafarme seguido, ¿no? Para mí siempre eran caras que yo nunca más volví a ver y bueno, y chao, y eso era todo. Sí, pero a ver, espérate. A este caballero vos tampoco lo vais a volver a ver nunca más, ¿me cacháis? Sí. Bueno, pero... ¿Sabes qué? No me estáis siguiendo, cabra. O sea, es distinto, simplemente es distinto porque yo... Porque vos lo querís. Por eso es distinto. No sé si lo quiero. O sea, no es... Seguramente no es por eso. No, ¿sabes lo que pasa? Lo que pasa es que el viejo está empezando a sospechar de mí. Es eso, ¿me seguís? ¿Qué tanta cuestión si vos siempre lo habéis manejado con un dedo, Simón? Sí, pero... ¿Sabes lo que pasa? Que... A ver... Me imagino que después de que yo me haya con la plata... Bueno, el viejo... O sea, ¿qué impresión se va a llevar de mí, cachai? Me va a detestar, o sea, me va a despreciar, me va a odiar. Y a mí esa cuestión... No sé, me duele. ¿Y entonces con qué cara decís que no lo querí? Simón, vos no podés querer a un viejo tan canalla. Es que sabés lo que pasa aquí, ese viejo tan canalla. Y el único hombre que yo he sentido como mi padre. El único padre que me ha querido, ¿verdad? Que me ha abrazado. Que me ha dicho que me quiere. Entonces, no me podéis pedir que lo odie. ¿Qué andes metida en conversaciones ajenas? ¿Ah? Cosa mía, ¿no? Así que vos te querés ir con ella y no conmigo. ¿Y qué te importa a vos? Me importa a vos. O sea, después de todo lo que ha pasado, me importa. Rebeca, por favor, no seas patúa con el padre, oye. Mira, si vos creís que se te va a hacer fácil, están muy equivocados los dos. Oye, ya te dijo el padre que no era problema tuyo. Tranquila, Cristo. Yo puedo hablar, ¿ah? Y puedo decir cosas que a la mosca no le gustaría escuchar. Rebeca. ¿Ah? Nosotros dos tenemos un trato ya. A ver, ¿hasta cuándo
me van a tratar ustedes como si yo fuera una cabra chica, por favor. O sea, que no puedo enterarme de esto, que no sé esto, que no sé lo otro. Córtenla, o sea, me da lo mismo lo que me tengan que decir, me da lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque yo sé que el padre es un hombre de Dios. Y pase lo que pase, yo no le voy a dar la espalda. Es que vos no te imagináis. Es que me da lo mismo. Me da lo mismo. ¿Y sabe qué? Le voy a contestar. Le voy a contestar. Se lo prometo, hija. Le prometo que pase lo que pase. O me diga lo que me diga. Yo voy a seguir pensando que usted es el hombre más maravilloso que ha pisado esta tierra. ¿Y sabe qué? Sí, padre. Sí. Lo acompañaría a cualquier parte del mundo, hija. Gracias. No, 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 no. Parecito, por favor. No, no, no me vaya a malinterpretar con lo que le estoy diciendo, pobre. O sea, lo que yo le estoy tratando de decir es que, ¿sabe qué? No, yo era tomar un poquito de aire. Mejor, ¿sabes qué? Me puse. No te hagas ilusiones, ¿eh? O sea, ella te dijo que te iba a acompañar, pero a sembrar la palabra de Dios porque jura que vos eres cura. Pero no nos hemos puesto en el lugar en que ella piense que vos la hayas estado mintiendo todo este rato. No me molestes más, por favor. Es que sabéis que ella no es mujer para acompañar a un delincuente. Yo sí. Contigo, hasta la luna. ¿Sabéis qué, flaca? Vos soy puro egoísmo. En ese corazón no cabe la felicidad de los demás, po. Es que tu felicidad está conmigo. No te hagas ilusiones, ya te lo dije. No te enojí. Debieras agradecerme tú. Menos mal que no alcanzaste a decir que no haría el padre benigno, el piruja, piojento. Mira, si no, vos estarías frito. ¿Estás ocupada? No. ¿Necesita algo? Quiero hacerte una pregunta, pero quiero que me contestes con la verdad. Él no es Santiago, ¿verdad? No estaba muerto.